Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocio. Un compendio de las noticias económicas más importantes que han acaecido hasta el momento a nivel nacional e internacional. Eddy Matos y un servidor Edmundo Ledesma estamos más que complacidos de compartir con ustedes esta interesante propuesta de informaciones y análisis económicos. Y se puede decir también, Edmundo, que su tip de orientación para que la gente aprenda a manejar los chelitos. Por ejemplo, en el día de hoy quiero decirle una frase de un gran economista que decía que sabio es aquel que gasta menos de lo que gana. Porque la gente a veces cree que el ahorro es solamente si tiene un superávit. Por ejemplo, los judíos y los árabes, ellos ahorran no importa lo que ganen, porque el ahorro es lo que te garantiza a ti una estabilidad cuando ya tú no puedas trabajar. Sí, pero eso sí tú tienes una entrada adecuada, porque evidentemente que el que tiene un salario ínfimo por debajo de la canasta familiar, aunque quiera, se le hace imposible. Yo diría que, aparte de eso, lo que nosotros queremos lograr en este programa, por supuesto, fomentar la cultura del ahorro, pero especialmente fomentar la cultura de la riqueza. Donde, claro, aunque tú gastes mucho, como quiera, te sobra. Pero es imposible eso. Es posible. No es posible, eso lo dice Pepín Corripio, uno de los hombres más ricos de República Dominicana. Sí, pero eso que no hay posibilidad de tú llegar a tener estabilidad si no tienes una cultura del ahorro. El ahorro imprescindible. Ah, no, pero evidentemente. Evidente, es decir, evidentemente. Los países ricos tienen una cultura de ahorro. Sí, pero porque producen lo suficiente. Claro que sí. Okay. Vamos a lograr que aquí se produzca para que la gente ahorre. Precisamente, hablando de crear una cultura del ahorro y un país que tenga la capacidad de ahorrar, este miércoles, con la intención de fomentar las exportaciones acorde a lo que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, el gobierno inició el Plan Nacional de Exportaciones. Nuestra compañera Rosalba Escalante tiene una historia. Con el Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones, el gobierno se propone aportar 20 mil millones de dólares a la economía nacional en los próximos 4 años, explicó el presidente Luis Abinader, quien además expresó que las exportaciones son el eje principal para la recuperación de la economía nacional en un corto, mediano y largo plazo. Esta es una señal que mandamos desde el gobierno, de sinergia gubernamental y de apoyo al productor del campo, al exportador, al aparato productivo y para el desarrollo humano de nuestro país. Si queremos de verdad ver que nuestras exportaciones crezcan, debemos de fortalecer el sector productivo, incorporando mejores técnicas, abriéndonos a la innovación, elevar nuestra calidad, eliminar las distorsiones del mercado que impidan el crecimiento de las empresas más productivas. Dicho plan consta de 5 pilares que son la creación de una oferta exportable ampliada, de calidad e innovadora, facilitación del comercio y conectividad, diversificación de las estrategias de mercado y su internacionalización, creación de un entorno favorable para la inversión y la movilización de los recursos necesarios para el desarrollo exportador. A partir de un diagnóstico del sector exportador dominicano de los últimos 30 años, se ha estructurado un proceso de planificación que integra 5 pilares, 11 objetivos estratégicos, 26 líneas de acción y aproximadamente 300 medidas puntuales que conducirán a un proceso de monitoreo constante. El plan contribuirá con la consolidación del liderazgo regional en la República Dominicana a través de una oferta nacional de bienes y servicios con mayor valor agregado que compita en los mercados internacionales, indicó Víctor Bisonó, ministro de Industria y Comercio. Esa consolidación, la que traerá mayores recursos económicos, flujo de divisas, inversiones y creación de empleo formal, es esa consolidación la que nos permitirá salir adelante una vez más. Este Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones tiene una proyección de 10 años y de monitoreo constante. Fíjate, Eddy, esa es nuestra gran debilidad. La incapacidad que ha tenido la República Dominicana de hacerse, de convertirse en un país competitivo, con alto nivel de productividad y que tenga una oferta exportable capaz de
tener éxito en los mercados internacionales. Yo me siento muy bien con lo que está haciendo Ito Bisonó, que desde que llegó hizo una especie como de periplo y fue a todos los sectores productivos de la República Dominicana, a todos los que tienen vocación exportadora, para ver cuáles eran sus falencias, sus debilidades, y yo me imagino que sobre esta base fue que se hizo un diagnóstico y ahora hay todo un plan para desarrollar las exportaciones. Nosotros tenemos un sector servicio pujante, el turismo y otros subsectores de alta calidad. La zona franca también, que es un nivel de exportación, pero es insuficiente como para que nosotros tengamos una balanza de pagos positiva o por lo menos que no esté en rojo. Y es por eso precisamente que cada año la República Dominicana se ve en la obligación de ir a los mercados internacionales a buscar a través de la deuda externa con bonos o cualquier tipo de expresión financiera para poder tapar el déficit de la balanza de pago, porque la balanza comercial es mucho más grande que lo que es el superávit que tenemos. O sea, el déficit de la balanza comercial es superior al superávit que tenemos en la balanza de servicio. Y en consecuencia, la balanza de pago siempre es deficitaria. Entonces, la manera más efectiva, sana y sostenible de uno empezar a tener una economía que no necesite tanto para mantenerse de la deuda externa, pero que además fomente la creación de empleos de calidad, bien remunerados, y que además se pueda crear, digamos, un estado de bienestar real, una economía que crea un estado de bienestar, lo vamos a lograr solamente cuando logremos tener una gran capacidad de exportación, porque la exportación es, como hablamos al principio del programa, el que le da un ahorro al gobierno, al país, para poder hacer sus inversiones internas sin tener que recurrir a los recursos, a la empréstito internacional, digamos, a los ahorros externos. No hay posibilidad, como tú dices, de que una nación, un país pueda alcanzar esa capacidad exportadora si no es en base a la calidad. Yo recuerdo, Edmundo, que estando yo en Orlando trabajando con productos agropecuarios, me sorprendía de que no llegaban a Estados Unidos los mangos vanilejos que tenían fama internacional. Entonces lo que se hizo fue toda una infraestructura en Baní, en toda esa región, para cumplir con los requisitos de los mercados internacionales para exportar ese mango. Tiene que estar como con una cera especial para que no le caigan alimañas, para que no se dañe, para conservarlo. Y también eso pasó con el jengibre de Monte Plata, que incluso se hizo una feria en el año 2015 en Japón de un jengibre líquido y la República Dominicana ganó el primer lugar. Tiene que ser en base a la calidad. También se hizo un gran trabajo en términos de las carnes que se exportaban a Estados Unidos, que no la estaban aceptando. Es decir, si no se crea una cultura de la calidad de los productos en torno a los requisitos internacionales, no existirá esa posibilidad que dice Edmundo de que el país se pueda fortalecer, porque hay países, por ejemplo, como Corea, que nosotros sabemos que hace 60 años eran países tan pobres como nosotros. ¿Y qué es lo que Corea no exporta hoy? Pero tiene que ser eso, un Estado que se empodere y que diga que los productos de ese país tienen que tener los requisitos, la calidad que existe, que exige el mercado internacional. Hay que sencillamente industrializar la oferta exportable dominicana. Mientras estemos exportando materia prima, estamos presos. Correcto. Pero aparte de eso, hay que tratar de impulsar al innovador, de apoyar al innovador, porque está más que demostrado que los países que se dedican a la producción de materia prima y de productos agrícolas y productos agropecuarios no alcanzan niveles de exportación para colocarse en los primeros lugares. Los que han logrado
la industrialización de productos tecnológicos y de fabricación, de cualquier tipo de fabricación, de químicos, de cualquier cosa, que no sea específicamente agricultura o agropecuaria, son los países que tienen, que han logrado más progreso, más desarrollo económico y que están en la punta en materia de poder económico. Entonces, nosotros, aparte de defender nuestra agropecuaria, que es un know-how que tenemos, también hay que empezar a estos nuevos jóvenes que están conectados con la tecnología, que son nativos digitales, que tienen otras iniciativas, hay que apoyarlo para ver cómo nosotros también vamos creando, nos vamos insertando en el mundo de la cuarta y quinta revolución industrial. Así es. En otra información, el Bank of America pasó balance al panorama macroeconómico de la República Dominicana durante la pandemia y presentó perspectivas favorables sobre la evolución de la economía para el próximo año. Indicó el banco que el resultado de la actividad económica en septiembre del presente año, IMAE, menos 5.6%, evidencia un fuerte repunte en el Producto Interno Bruto PIB para el tercer trimestre de este año, lo que devela un rápido retorno a la normalidad con respecto al punto más crítico de la crisis. En ese sentido, el Bank of America proyecta una recuperación importante para el año que viene, el 2021, al estimar que el crecimiento gravitará en torno al 8.4%, con lo cual la economía dominicana demuestra ser menos vulnerable del originalmente estipulado antes del impacto derivados de la pandemia. Los analistas de la entidad financiera denotan que el déficit de cuenta corriente se redujo sustancialmente en el tercer trimestre, en contraste con la narrativa popular de que el choque provocado por la pandemia del COVID-19 deterioraría al sector turístico y posiblemente afectaría la sostenibilidad externa de la República Dominicana. Y la Dirección General de Impuestos Internos informó que las recaudaciones del pasado mes de octubre ascendieron a 45.489.76 millones de pesos, lo que representa un aumento de 8.716.6 millones, más de lo estimado, por un cumplimiento de un 124%. Mientras que, con relación a octubre de 2019, el incremento fue de 7%, equivalente a 3.267.66 millones. El total recaudado en enero a octubre del 2020 asciende a 361.822.14 millones, lo que significa 15.613 millones más de lo estimado, equivalente a un nivel de cumplimiento de 104.5%. Octubre se convierte en el primer mes que se cumple con las estimaciones del presupuesto general del Estado original para el 2020. Las cifras anteriores no incluyen los ingresos extraordinarios aportados por la minera Barrick. El pago a cuenta de la minera para el ejercicio 2021 asciende a 2.741 millones de pesos. La DGI apuntó que el recaudo de agosto-octubre representa 33.3% del total del año 2020. Debido a la pandemia del coronavirus, las recaudaciones del 2020 fueron reestimadas. En otra información, el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Celso Juan Marrancini, consideró este miércoles que las autoridades dominicanas y haitianas deben sentarse a la mesa del diálogo a fin de buscar una salida al conflicto entre ambas naciones debido a las pretensiones del vecino país de incrementar los impuestos a los productos de República Dominicana. Vamos a ver este corte de Marrancini. Se hizo una extensión del plazo y nosotros hemos sido también reiterativos de que eso es una barrera al comercio, sobre todo en la medida que crea una especie de para-arancel, porque la tarifa que pretende cobrar esa empresa que ya ha trabajado antes es totalmente fuera de lo normal. Estamos hablando que puede llegar a ser miles de dólares por un embarque. Entonces lo que buscamos es que, bueno, cada país tiene su es soberano,
para poder tomar las decisiones de cuáles son sus normas de calidad y cuáles son los procesos para recibir mercancías en su territorio, siempre y cuando no sea discriminatorio, pero que esto no sea una barrera arancelaria. En otro orden, el empresario insistió en que no sería prudente escoger personas que hayan tenido un reciente o una reciente afiliación política partidaria para integrar la Junta Central Electoral. Marrancini reiteró los perfiles que el empresariado entiende son los adecuados para componer el importante órgano electoral vernáculo. Vamos a la pausa.